La otra vez te vi llegar a tu casa con una amiga, no sé, que la conoces o... Ah, es mi mejor amiga, mira, ahí, acá está. A ver. Ella es. No, es que ella es... A su madre, huevón, mira, huevón. O no sé, yo le doy hasta que corrobora sus funciones, huevón. Habla, huevón. Sí, la bonita, ¿no? Oye, hoy no ibas a salir a comer con Dayana. Sí, por eso le dije a Marcelo que me separara así un lugar, puta, bien chévere, pues. Así bueno y barato, como su prima. Oh, no, no tengo prima, loco. Como mi primo dirás, puta. Pero te va a doler, cholo. Ahí está. Esa gente. ¿Qué fue? Huevón, ya fuiste, estás cagado. ¿Por qué, huevón? Te di 10 lucas. ¿Qué es tanto 10 lucas, mire? Sí. Oh, no jodas, qué huevón, tamás, me permitiste 10 lucas, pues. No me alcanza ni para comprar a su prima. Eso sí, eso sí. Sí, oye, papá, te voy a mandar un dinero. Oh, qué puta, huevón, me cagas, ¿no? ¿10 lucas? ¡Qué misio! Puta, es que me compré un platillo y ya, pues ya no tengo plata para nada, pues. Tamás, ¿qué hacemos, ¿no? Oye, ¿y ahora quién cocina? Yo me voy a... Pasea a mi perro, loco. Oh, pero tú no tienes perro. Chao, 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 chao. ¿Cómo tienes? Oye, Mariana, ¿qué tal, eh? Oye, no sé, te estás poniendo más linda, ¿no? Si se sale de acá, yo me voy yo. Chao. Pero Mariana, tú eres mujer, tú sabes cosas. Madre. ¿Qué fue? ¿Cómo el qué fue, huevón? Nos quedamos solos, pues. ¿Qué? ¿Nos besamos? Pues no jodas, huevón, estamos cagados. ¿Ahora quién va a cocinar? Yo cocino, pues. Hago un pollo al horno, la puta madre. ¿Tú qué vas a cocinar, huevón? ¿Qué? ¿Dónde has aprendido? YouTube lo es todo, pues. Ah, bueno, eso sí. ¿Qué? ¿En serio cocinas? Sí, en serio. Ya, pues, entonces... Oye, más bien, voy a traer el vino para que sí te vi matar. Ya. Y hablamos, pues. Muy bien, ya. Chévere. Oye, ya está todo listo. Son las 8 y la llena no llega. Sí, weón, sino que correr a las urbes. Ya, sí, ya debe estar llegando ya. Espera un ratito nomás. Oye, volví, loco. ¿Hay trago todavía? Sal, weón, voy a esperar mi flaca. Oye, pero huele a pollito, pero no me puedo quedar. No, weón, sal. Sí, sal. Puta, voy a pasear mi perro ya. Ay, no, por la chucha, loco. Claro, por mí. Si no, sí, vamos. Pasa, ¿qué tal? ¿Qué? ¿El corredor azul? Sí, demasiado tráfico. Pasa. Amor, qué lindo el gestor de la cena para mí. Sí, no te preocupes, pasa, siéntate. Bueno, la verdad tendrías que agradecerle a Marcelo, ¿no? Porque él es el chef, ¿no? Vamos a ver cómo te sorprende. Bueno, señoritos, la comida está servida. Acá pueden observar un delicioso pollo al horno con sus deliciosas papas fritas. Y bueno, espero lo disfruten, ¿no? Ay, chuchi. Ah, pucha, verdad, me olvidé los cubiertos. No puedo creer que te hayas olvidado, en serio. Yo no me voy a comer el pollo, soy vegetariana. Sí, hace perdón, pero se me olvidó decirle. No, yo no me pienso comer ese pollo. Oye, mira, escúchame, Diana, tienes que comerte el pollo, porque si no te lo comes, Marcelo se va a volver loco. A tú no mí sabes no cómo me es importa, ser. No me lo voy a comer. Creo que su conversación está muy interesante, pero Diana, ¿ya probaste el pollo? Marcelo, en serio, aprecio mucho tu detalle, pero yo no puedo comer pollo, soy vegetariana. ¿Qué? ¿Vegetariana? Los vegetarianos son hipster, que al final también comen el pollo y la carne escondidas. ¿Qué tienes? ¡Sale bonito! ¡Oye, Marcelo! ¡Cállate, mierda! Dayana, cómete el pollo. ¡No! ¡Cómete tu pollo! ¡No! ¡Cómete tu pollo! ¡No! ¡Cómete tu no. pollo! ¡No! ¡Cómete tu pollo! ¡No! ¡No! Dayana, ¿está rico el pollo? Sí, sí. ¡No!